También vamos a poder continuar y luchar contra el tráfico ilegal. El día de ayer, INS sancionó 50 individuos y dos entidades que están asociadas con el cartel de Beltrán Leyva, este cartel que está produciendo y transportando fentanilo en Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos y México. Actividad de fentanilo en las familias y desde luego esto va a cerrar esta amenaza para la seguridad y desde luego esto tiene que ver también en la parte de México. Las designaciones que se hicieron en INS el día de ayer siguen a estos tres individuos y 13 entidades que están relacionadas con CGMG, como se vio la semana pasada. Y estas acciones desde hechos son dos ejemplos de la administración y los esfuerzos de la administración de Biden en cuanto a la lucha contra el fentanilo, así como la colaboración fuerte entre los Estados Unidos y México en este punto, en este tema.